Presidente del Parlamento de La Rioja, Director General de Telefónica, Directora Gerente del Hospital, Directores Generales, Autoridades, Empresas de Logroño, que hoy están aquí representadas, y a todos los trabajadores del sistema público y sobre todo a quienes nos acompañan de otras comunidades autónomas que han venido, creo que ahora les diré un poco, hemos logrado hoy configurar una jornada de la mano de Telefónica, o Telefónica de la mano nuestra, no sé cómo ha sido, para que poder tratar un tema que creo que es de un gran interés y de una gran dificultad con que nos encontramos todos los sistemas sanitarios y otras muchas, perdón. Y otras muchas, no solo administraciones, sino también empresas que se manejan en el ámbito de las TICs y sobre todo en el ámbito del manejo de los datos. De verdad que, lo decía, hace mucho tiempo que empezó a gestarse, hace ya un tiempo, esta jornada en un tema que es absolutamente de interés, insisto, y les voy a desgranar un poco por qué ese interés y por qué ha tenido ese interés para nosotros. Y había que hacer también una apuesta importante para conseguir que podamos hablar de un tema tan delicado como es la seguridad de los datos con personas que realmente saben del asunto, están perfectamente implicadas en él, son, su opinión es puntera en este campo, y sin ninguna duda nos resultaba a todos de un gran interés el conocer su opinión, el conocer los posicionamientos actuales, y les he de confesar que a mí lo que me interesa es saber qué piensan de lo que hemos hecho nosotros, porque lo tenemos en una gran estima, porque creo que es así, pero es bueno conocerlo. Creo que en este sentido Mike Davis va a aportar sin ninguna duda un punto de vista muy muy interesante. Contamos también con María José Blanco, su directora general de la Agencia de Protección de Datos, organismo que nos suele traer de cabeza cuando hablamos de estas cuestiones y que, bueno, ya creo que tiene una buena calificación del trabajo que hemos hecho en el sistema riojano de salud. Va a estar también Natalie Rey y otra serie de personas que luego las irán viendo, tanto de nuestro sistema sanitario, también de Telefónica, de otros servicios de salud y también de otras empresas especializadas en esta materia. Yo estoy convencido, desde hace mucho tiempo, lo he dicho en muchísimas ocasiones, que la sanidad, los sistemas sanitarios han sido unos, y somos y seguimos siendo, unos grandes e importantes impulsores de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TICs. Hemos y estamos contribuyendo a que se desarrollen de una manera muy importante. Dentro de ese desarrollo de las TICs y de establecer sistemas muy complejos como estamos estableciendo en este momento y tratamos de avanzar de unas o de otras maneras, cada día a distintos ritmos y velocidades, tanto la administración del Estado como las administraciones autonómicas, y estoy pensando en este momento fundamentalmente en temas de salud, el tema de la seguridad nos ha traído de alguna manera de cabeza. Yo creo que se convirtió en un determinado momento, incluso por imperativo legal, en toda una obsesión que no era fácil de librar y de llegar a los extremos y a los puntos necesarios. Hay una ley que exige una serie de condicionantes y que obliga a hacer un trabajo que realmente es delicado, importante y concienzudo para llegar a ella. Fíjense en un detalle. No voy a decir que los únicos sistemas seguros son los sanitarios o el de La Rioja, sería un poco una tontería, pero veamos quiénes son los que primero avanzaron en temas de seguridad de una manera muy importante. Yo creo que unos que lo hicieron, y estamos todos convencidos, fue la banca, sin ninguna duda. Lo hizo también Hacienda. Y avanzó muchísimo al principio la Tesorería de la Seguridad Social. Pero tengan en cuenta que en estos tres casos, en los tres, eran recaudadores. En los tres casos. Es decir,
se podía hacer una apuesta y una inversión muy importante en unas administraciones que lo que garantizaban con sistemas seguros y con sistemas con las TICs en un gran avance era, bueno, los bancos, está claro, Hacienda nos controla perfectamente a todos los contribuyentes, como debe ser, y en la Seguridad Social, que impulsó muchísimo también, que fue pionera en muchos ámbitos. Una de las partes en las que mejor corrió y lo hizo fue en las afiliaciones y en la cotización. No es una crítica, es un ejemplo, y para tener la visión de lo que quiero llegar. ¿Quién ha sido el que ahora la desarrolla más? Sanidad. Salud. Salud es un sistema de salud en España, es público, universal y gratuito. Bueno, ya empezamos a complicar las cosas. Hay que hacer todo el trabajo bien hecho, pero en este caso lo que lo tenemos que hacer es, y me van a permitir, porque yo esas tres características innegables le uno siempre otras dos, que por lo menos, y desde luego las predico del sistema riojano de salud, y de ellas hablo, que son la cercanía y la calidad. La cercanía en esto no es que tenga que ver mucho, pero acerca al ciudadano al sistema también, sin ninguna duda. Y la calidad, no hay ninguna duda que esa calidad en la asistencia y en los sistemas, si son seguros, aumenta de una manera muy considerable. Me preguntaban ahora que qué ganaba el ciudadano con todo esto de la seguridad. Pues gana eso, gana calidad fundamentalmente. Pero esta seguridad, ¿cómo la hemos llevado a cabo? Porque no solo basta con tener unos sistemas, predicar de ella, decir y establecer unos protocolos. Al final lo que obliga, y creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, es a rediseñar todos los sistemas de información. Todos los sistemas que tengan que ver con las TICs necesitan ser planteados desde el punto de vista de la seguridad. No se puede perder ese objetivo, porque si no, no se consigue, es imposible conseguirlo. Y así nos hemos visto en la necesidad que, paralelamente a los temas de seguridad de los que les voy a decir un poco más, hayamos tenido también que establecer y que cambiar todos nuestros sistemas de gestión. Desde la historia electrónica, empezó por ser historia clínica electrónica, hoy estamos concluyendo con la historia de salud electrónica, o los sistemas de gestión de otro tipo, desde los personales de personal o los económicos y cualesquiera otro. Ahora mismo, en el último que estamos trabajando, que casi no se sabe, es en una suite de salud pública y de seguridad alimentaria, que sin ninguna duda va a marcar un punto a partir de ahora añadido. Con todo esto, aunque habría que al final decir que cuando se hace un planteamiento global, como hemos hecho en La Rioja, y aunque he dicho que una cosa tiraba de la otra, creo que puede que no esté tan claro. ¿Cuál es el elemento más importante? Tener unos potentes sistemas de información y comunicación, plataformas, unas aplicaciones potentes que puedan ser utilizadas por, en nuestro caso, por toda una comunidad autónoma, por todo un sistema, o la seguridad de esas plataformas y esos datos. Creo que al final la solución ha sido única, y además no podía ser de otra manera. Han ido y tienen que ir de la mano. Hemos ido progresando en los dos campos y en los dos ámbitos. Por un lado, hemos tenido sistemas informáticos y aplicaciones de un gran calado que llegan a toda nuestra comunidad. Seguimos trabajando en algunas de ellas y las hemos hecho y las hemos diseñado y las estamos concluyendo pensando en que tenían que ser absolutamente seguras. Y a la vez hemos ido trabajando en esa cuestión de seguridad. La seguridad, me van a permitir algunos retazos que sin ninguna duda luego van a ser definidos y desmenuzados con mucho más detalle en las dos mesas que va a haber por las personas que van a participar de este sistema, pero la seguridad la hemos planteado desde todos los ámbitos. Hay una seguridad desde el punto de vista de la disponibilidad, con lo cual hemos logrado tener unas redes perfectamente monitorizadas, unos puntos y unas redes wifi seguras y absolutamente controladas en todos los puntos y en todos sus aspectos. En las comunicaciones, son comunicaciones redundantes, porque de una parte, sin ninguna duda, y además a la que quizá
más coloquialmente en la calle, con menos conocimiento, pero era enseguida, en los primeros problemas de las TIC, el problema era que no iban a llegar los datos, se caerá la línea. Se caerá la línea. Si se cae la línea, hemos muerto, ya no tenemos datos, no podemos acceder. Hoy las líneas no se caen, seguramente que son mejores, pero también los sistemas de mantenerlas, los sistemas de seguridad de esas líneas han aumentado de una forma considerable y es muy difícil. Bueno, voy a tocar madera por lo que no se cae, no tengamos hoy una desgracia. En cuanto a la integridad del sistema y a la posibilidad, también seguridad, de que los ataques no pueden ser perpetrados y por tanto que alguien que no debe acceda donde no tiene que entrar, ¿no? en el sistema. Pues, hablarán de antivirus, de anti-spearway, de seguridad perimetral, de filtrado y limpieza de correo electrónico, algo importante. En fin, tratamos de ser los hackers de los hackers para que no puedan entrar adentro, aunque esto que he dicho seguramente es un chiste malo, porque como no nos dedicamos a contratarlos, pues seguramente los tenemos que hacer, si no es nosotros, a través de Telefónica, ¿no? Desde el punto de vista de la confidencialidad, y porque la seguridad de los accesos, los datos de los pacientes deben, lo decía antes, deben de ser absolutamente fiables y seguros para la tranquilidad de ellos y de todos, ¿no? El sistema, yo creo que eso lo tiene garantizado perfectamente, ese almacenamiento de los datos, ese acceso, esa posibilidad de acceso, esa identificación en todo momento de quien accede, incluso cuando acceden los propios pacientes a los datos, que saben que hoy existe esa posibilidad en nuestra comunidad autónoma, y eso se puede llevar adelante. Pero yo creo que también, después de todo esto, y que seguramente son partes que yo pueda comprender menos, creo que hay dos cuestiones que yo quiero reseñar y les dejaré. Hemos empezado tarde y me estoy pasando un poquitín de la hora, pero me lo van a perdonar ustedes porque creo que la ocasión lo merecía y yo la tenía que aprovechar. Creo que hay una cuestión que nos hace diferentes a la mayoría de los servicios de salud. Seguramente que en otros sitios, incluso por imposibilidad física, pero aquí lo hemos logrado. De nuestro tamaño, que tantas veces nos da tantos problemas, tenemos que sacar siempre virtud. Y es dónde están y cómo están almacenados, guardados y controlados esos datos y esas aplicaciones. Y creo que ahí, yo no sé si me atrevería, igual José Lorenzo me mata, pero yo les invitaría a verlo, ¿no? A que si luego se lo pueden enseñar. Es nuestro CPD. Un CPD que está en este hospital, en el Hospital San Pedro, que es único para todo el sistema, donde todas nuestras aplicaciones, todos los datos están unificados en un CPD único con todas las garantías de seguridad, aunque a veces nos dé algún susto, como debe ser en estas cuestiones. Si no, la vida diaria, si no tuviese emociones, perdería todo su encanto. Y les aseguro que aquí las tenemos en todos los ámbitos. Si algo es la sanidad, que a la mayoría me entenderán, los que no son, espero que también la sanidad, yo suelo decir que es muy entretenida, no te aburres nunca, y en esto yo creo que nos pondremos enseguida de acuerdo todos, ¿no? Pues ese CPD, que yo creo que pocos sistemas sanitarios pueden plantearlo y pueden enseñarlo, un CPD único para todo el sistema sanitario, para todo el sistema incluso de salud pública. Todos nuestros datos, todas nuestras aplicaciones están en un único punto, y eso sin ninguna duda yo creo que les da seguridad, permite controlarlas mucho mejor y permite tener un sistema perfectamente auditado y perfectamente controlado. Eso tiene un peligro. Si todo está junto, tenemos ahora mismo un desgraciado acontecimiento en el mundo que nos dice lo que puede pasar cualquier día sin esperarlo, y por tanto teníamos que tener esa seguridad, no era completa con el SCPD si no teníamos un centro de seguridad, una réplica de esos datos de SCPD que nos siguiese permitiendo tenerlo todo perfectamente al día ante cualquier incidencia, incluso las de mantenimiento, que son las menos peligrosas, ante que nuestro sistema no se tenga que parar nunca porque
los datos, por qué la información, por qué las comunicaciones han fallado. Esa era una gran apuesta, fue una apuesta también complicada y yo creo que ahí, de alguna manera, desde luego no somos los primeros que lo hemos usado, pero creo que, de por supuesto, en La Rioja y como un sistema sanitario completo, sí que es un caso, por lo menos, a analizar y a tener en cuenta. Empezó en Madrid. Empezó el centro de respaldo inicialmente, empezó a configurarse en Madrid y después, pues gracias a esa apuesta de Telefónica, lo tenemos también en La Rioja, que creo que es un valor añadido para nuestra comunidad y era una apuesta más, también por parte de Telefónica, pero también por parte del gobierno de La Rioja, el avanzar en ese campo. No sé si se me ha notado, pero la verdad es que estoy orgulloso del trabajo que se ha realizado, no del que he hecho yo, que no tengo ni idea de todo esto, del trabajo que se ha hecho en nuestro servicio de salud, en nuestra comunidad autónoma, con los datos de los pacientes, por supuesto, con todo el sistema sanitario, pero en lo que ahora tenemos que ver con los datos de los pacientes, con esa historia de salud electrónica y con la seguridad de esos datos, como digo, en el almacenamiento, en la circulación y en el acceso a los mismos, cuestiones indispensables para que nuestro sistema pueda ser de verdad, o lo sea, si no lo es todavía, un sistema de calidad, tanto para los profesionales como para los pacientes, los profesionales también, los informáticos incluidos, cómo no. Y nada más, volverles a dar la bienvenida, que pasen un buen día en Logroño, los que son de fuera, los que son de casa, pues también. Y sobre todo, que cuando acabe esta jornada, se hayan llevado un conocimiento más claro de una apuesta importante que se ha hecho La Rioja en un tema muy delicado y que sepan que si de algo les servimos a ustedes, que tendrán problemas parecidos a los que nos hemos encontrado, cuentan con nosotros para que los puedan resolver. Muchas gracias y bienvenidos.